Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo, otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que hoy nos ven por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy son unos zapatitos, botines o pantuflas tejidos a crochet o ganchillo en dos colores con punto pretina o elástico, van con los pompones, queda súper lindo, son ideales para tejerlos en todas las tallas y combinaciones de colores, son para niños, niñas y personas adultas. Con ellos podemos hacer hermosos y lindos regalos para las próximas fiestas navideñas o para cualquier ocasión, así como también tejerlos en diferentes tallas y colores para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Y para esto vamos a usar los siguientes materiales: 20 gramos de lana color rojo, 20 gramos de lana color blanco, 10 gramos de lana color blanco, crochet de 3 milímetros y aguja de lana. Para nuestra botita vamos a trabajar con crochet de 3 milímetros y lana color rojo y blanco. Vamos a iniciar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo de esta manera y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadenas más una para formar el punto bajo. Voy a empezar a tejer aquí en la siguiente cadenita y de esta manera vamos a tejer la primera hilera solamente con puntos bajos. Vamos a trabajar el punto pretina o elástico en dos colores, que es muy sencillo. Esta es otra botita súper fácil de hacer, que va en dos tonos y en dos piezas que vamos a unir fácilmente, como les enseñé en el video anterior, tomando las costuras de lado y lado para que de esa forma no nos quede grueso. Bien, entonces nosotros vamos a tejer así esta hilera de puntos bajos. Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera, vamos a voltear nuestro tejido, vamos a tejer dos cadenitas y vamos a empezar a hacer el punto pretina o elástico tomando de esta forma solamente, miren, la mitad ahí de el punto de la vuelta anterior, y de esta manera nos va a quedar así el relieve que va a ser la apariencia de nuestro punto elástico. Bien, entonces de esta manera, tomando solamente la parte posterior, ahí está, del punto anterior, vamos a tejer puntos bajos. De aquí vamos a empezar a cambiar el color a blanco. Ustedes los pueden tejer, ya saben, en todos los colores. Entonces termino esta hilera. Y una vez que he terminado esta hilera, volteo mi tejido y es aquí donde voy a iniciar con el color blanco. Voy a pasar ahí de esta forma, voy a ajustar el tejido y voy a colocar aquí la lanita por detrás para irla escondiendo simultáneamente. Una, dos cadenitas para empezar con el primer punto bajo y vamos a tomar de la misma manera, solamente ahí voy a centrar la mitad del tejido y de paso voy a ir escondiendo la lana blanquita, aquí la voy escondiendo al mismo tiempo. Y vuelta, tejemos solamente puntos bajos. ¿Ven? Entonces, es esta hilera de puntos bajos y luego voy a dar igual la vuelta, tomando el punto bajo de la vuelta anterior, la hebra que está por detrás. De esta manera nos va quedando el relieve. ¿Ven? Ahí está. Entonces voy a terminar esta fila. Entonces, una vez que termine esta hilera, doy la vuelta otra vez a mi tejido y vamos a tejer la siguiente fila, una, dos cadenitas, y empezamos igual tomando el punto bajo de esta manera. ¿Ven? Es bastante sencillo. Estas botitas son ideales para todas las amigas y amigos que se están iniciando en este bonito arte del tejido. Son bastante sencillas, el punto es muy fácil
y se tejen en muy corto tiempo. De esta manera ustedes van a poderlas elaborar para hacer lindos regalos, así como también, como siempre les digo, ¿por qué no para vender y ganarse un dinerito extra? Ustedes ya saben, los costos van a variar dependiendo si ustedes trabajan estas botitas al por mayor, en cantidades para vender. Lo recomendable es que también el material se compre en cantidades al por mayor, y de esta forma pues se abaratan los costos de el producto. ¿Ven? Entonces ahí ya terminamos la hilera, volteamos el tejido y hacemos exactamente lo mismo. Pasamos la hebra de rojo, una o dos cadenas, ajustamos en blanco y continuamos tejiendo puntos bajos de esta manera. En dos colores va a ser esta primera etapa, por decir así, la primera mitad de nuestra botita. Bien, entonces así yo voy a continuar tejiendo hasta tener el largo deseado. Entonces miren ustedes, yo aquí ya he terminado de tejer el largo que deseo. ¿Cómo voy a saber el largo que yo voy a hacer dependiendo de la talla que yo quiera? El que yo estoy haciendo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en rojo y 1, 2, 3, 4, 5, 6 en blanco. Bien, pero yo voy a saber el tamaño que deseo porque voy a doblar así mi tejido. ¿Ven? Entonces, cuando yo doble mi tejido, esta parte es la mitad del zapatito. ¿Ven? La mitad del zapato. La otra mitad la va a hacer el lado de un solo color. Entonces, esto significa que este va a ser el tamaño de mi zapatito. Pero recuerden que como vamos a cerrar aquí y vamos a recoger acá, prácticamente pues así sería el tamaño del zapatito. La altura, mejor dicho, del zapatito sería esta medida. Si yo quiero para una persona adulta, dejo más grande. Si quiero más pequeñito, pongo menos cadenitas de inicio. Por ejemplo, para un bebé recién nacido, pondría pues mucho más pequeñito y la mitad del zapatito sería más chiquito. ¿Ven? Entonces, más chiquito o más grande como nosotros querramos. Entonces, de esta manera podemos, si queremos para personas adultas, tejemos, por decir, mucho más largo, ¿no? Así sería, por decir, saldría un zapato de tamaño grande para una persona talla 35, por decir, sería hasta acá, o sea, muchas más cantidad, y al mismo tiempo aquí le tendría que dar un poco más de altura. Eso lo deben de medir con el pie de la persona para quienes ustedes van a trabajar el proyecto, o viendo el zapato, lo que calza, más o menos viendo la altura que ocupa y el largo también. Bien, entonces una vez que ya tenemos la cantidad necesaria, pues simplemente vamos a cerrar. Yo voy a dejar una hebrita grande porque me va a servir para hacer la costura. Entonces ahora vamos a trabajar la segunda mitad y va a ir solamente en color rojo. Y entonces yo voy a empezar mi tejido tejiendo de esta manera. Ahí está el nudo corredizo y voy a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cadenitas. Ahora, ¿cómo yo sé que voy a poner 25 cadenitas? Como les dije, esto va a ir así el doblez, ¿no? Doblado. Y esta otra mitad va a ir de este lado y tiene que sobresalir. ¿Cuánto va a sobresalir de acá el doblez que yo quiera darle a la bota? Si mi bota es más grande, va a ser mucho más larga, más cantidad de puntos. Si mi botita es más pequeñita, pues va a ser menos. ¿Ven? Entonces debo de medir, voy a estirar aquí la medida igual que es donde va a unirse el zapato. Aquí quedé justo con el lado más lo que quiero para el doblez de la botita. ¿Ven? Entonces por eso yo he calculado que con 25 cadenitas queda bien para la bota como yo la quiero hacer. Entonces, una vez que tengo las 25 cadenas, para este caso, tejo una más para subir y empezar a tejer nuevamente los puntos bajos. Entonces, esto es sencillo igual, vamos a tejer de la misma manera, solamente puntos bajos la primera hilera.
Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera de puntos bajos, volteamos nuestro tejido, tejemos dos cadenitas y empezamos a hacer nuevamente nuestro punto pretina o elástico. ¿Ven? Como les digo, es un zapatito muy, pero muy fácil de hacer. Igual tomamos, como hemos venido haciendo, la mitad de el punto de la vuelta anterior. ¿Qué altura, cuántos de estos vamos a tejer? Hasta tener exactamente este mismo tamaño. O sea, recuerden que estamos tejiendo en esta forma, así vertical, hasta llegar aquí vamos a tejer, hasta que hagan los dos del mismo tamaño. No tienen la misma altura, pero sí el mismo tamaño, el mismo largo. Bien, entonces solamente va a ser con el punto pretina o elástico acá de un solo color. Y de esta manera vamos a continuar tejiendo nuestra bota. ¿Ven? Una vez que hemos llegado aquí al final de esta hilera, igual volteamos el tejido. Como les repito, aquí va a ser un solo tono, así es que no cambiamos el color de lana. Y continuamos de esta manera tomando hacia atrás el punto bajo. De esta manera. Entonces vamos y venimos tejiendo hasta hacer el mismo ancho o largo, por decir así, de este tejido que hemos hecho en dos colores, hasta tener el mismo tamaño. Entonces, miren ustedes aquí, ya tenemos nuestro tejido, hemos cerrado dejando una hebra larga y ya tenemos los dos del mismo tamaño, ¿ven? Del mismo largo acá. Entonces, una vez que lo tenemos así, pasado aguja de lana y vamos a empezar a unir así. De esta manera, por este costado, este va a ser la vuelta que va a dar la botita. Y voy a tomar mi tejido así, de esta manera, para que ustedes puedan apreciar. Ahí, lo voy a colocar ahí y vamos a empezar a coser. Vamos a ponerlo ahí del mismo tamaño, cogemos si desean alfileres, pero no sería lo aconsejable ya que queremos coser de esta forma. Vamos a tomar de lado y lado de esta manera. Si doblamos así el tejido y pasamos de esta forma, va a quedar grueso y al bebé o a la persona que le regalemos o le tejamos este zapatito, pues le va a molestar y no queremos eso. Queremos que el acabado sea inmejorable y que el zapato no produzca ningún tipo de incomodidad. Para eso debemos de coser de esta manera y si ustedes observan, pues no queda absolutamente nada como grueso. Bien, entonces así vamos a coser de ladito y ladito, tomando un punto y un punto de cada lado, de esta manera, ahí. Y es así como lo vamos a coser, ¿ven? Entonces no se ve absolutamente nada y este va a ser el derecho por donde vamos a voltear y tampoco. No queda la costura gruesa ni nada que cause ningún tipo de incomodidad. Bien, entonces voy a coser hasta llegar aquí. Entonces miren, ya terminamos aquí de coser. Como les repito, ¿ven? No tiene nada que se vea hacia ningún lado, totalmente liso. Y vamos a hacer lo mismo. Recuerden que acá habíamos dejado la lanita larga y voy a voltear así para que puedan apreciar y vamos a coser de la misma manera, tomando de lado y lado nuestro tejido. Estoy repitiendo simplemente, es la misma forma, la misma técnica que vamos a usar para realizar la unión del zapatito. Todas las uniones las vamos a hacer de esta forma y también así ustedes van a poder hacer cualquier tipo de unión que ustedes quieran, que no se note ningún tipo de costura, la pueden elaborar de esta manera y les va a quedar muy, pero muy lindo. Entonces miren ustedes aquí, miren, ya terminamos de coser, aquí también no queda nada que se sienta. Ahora vamos a coser del centro hacia la punta. Ahí van a observar, por eso es que habíamos tejido impar. Lo aconsejable es que tejan en impar para que esto forme la punta, ¿no? Aquí habían dos rojos, dos blancos, dos rojos, dos blancos y termina en rojito. ¿Ven? Y así doblamos
Pero podríamos empezar cosiendo todo y luego hacer los fruncidos hacia cada lado, pero podemos empezar del centro hacia acá y fruncimos, y luego del centro posterior hacia aquí y también fruncimos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, igual vamos a tomar así nuestro tejido y vamos a empezar a coser de lado y lado, ¿bien? Entonces voy a tomar así, aquí voy a aprovechar para esta misma hebrita, simultáneamente irla escondiendo. Tomamos ladito y ladito, misma técnica de coser, bien. Entonces lado y lado, simultáneamente escondemos la lana, y de esta forma nos va a quedar como nosotros queremos. Vamos a fijarnos que no se nos mueve el tejido. Ahí vamos a ubicar porque estamos viendo color con color, y simultáneamente estoy aquí escondiendo la lanita, ¿ven? Entonces así voy a tomar ladito y ladito y vamos así cosiendo esta mitad del zapatito, ¿ven? Ahí observamos ahí. Y así vamos a coser hasta llegar a la punta, ¿ven? Entonces yo voy a coser igual hasta llegar acá. Entonces una vez que hemos terminado aquí la costura, así vamos a hacer el recogido, y para esto vamos a pasar por dentro de donde tenemos las hebritas, de esta manera, así. Vamos a pasar y vamos a proceder a hacer el fruncido. Entonces, ahí, y vamos a fruncir para que así se forme bonito la punta del zapatito. ¿Ven? Entonces, al momento de voltear mi tejido, me va a quedar así, de esta manera. ¿Ven? Ahí está. Vamos a hacer el fruncido, no queda acá duro ni nada porque lo hemos cosido de la forma que les he explicado y pasamos el fruncido por entre las lanitas. Bien, entonces hacemos el fruncido, y una vez que hacemos este fruncido vamos a aquí hacer un pequeño, como quien dice, remate, para que de esta manera. Entonces una vez que hemos hecho el remate, vamos a continuar cosiendo la otra mitad del zapato de la misma manera, tomando de lado y lado. Entonces una vez que hemos llegado a este extremo, vamos a hacer exactamente lo mismo por el centro de la lanita. Vamos a hacer el fruncido porque de esa manera vamos a formar y redondear el zapatito, ¿ven? Tiene que redondearse aquí a la altura del taloncito, y de esta misma manera hacemos el fruncido, rematamos, cortamos, escondemos la lanita y nos tiene que quedar, miren, voy a voltear aquí para que vean, para que así el taloncito quede redondito, ¿ven? Entonces yo aquí voy a terminar de hacer el remate y corte para voltear el zapatito y hacer el siguiente paso. Entonces ahora vamos a voltear nuestro zapatito y nos debe de quedar de esta forma. Ahí está, ven, redondito hacia acá y hacia el otro lado también, ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer el fruncido aquí en la parte superior, para lo cual vamos a pasar a la misma altura la lanita y vamos a empezar a hacer el recogido. Así, de esta manera voy a hacer aquí un pequeño, como quien dice, remate para que no se nos escape la lana, y vamos a empezar a hacer de esta manera, como cuando, recuerdan, fruncimos los gorritos, de esa misma forma
Vamos así pasando la aguja y simultáneamente vamos ajustando el tejido. ¿Ven? Entonces pasamos de esta manera y vamos frunciendo. Recuerden que aquí, como tengo lebrita, debo pasar así por debajo de lebrita, porque si tomo solo lebrita, pues no me va a salir bien el fruncido. ¿Ven? Ahí. Pasamos de esta forma y recogemos. Entonces, miren aquí, vamos a recoger así bien. Simultáneamente que vamos recogiendo, vamos acomodando bien nuestro tejido para que se luzca, ¿no? De esta manera. Y una vez que hemos recogido bien, pues vamos a así ligeramente voltear por el revés para proceder a rematar y cortar. Y posteriormente ya vamos a colocar el pomponcito, que vamos a hacer un repaso. Ahí está. Rematamos y cortamos. Entonces aquí ya lo tenemos y lo que vamos a hacer es doblar, ¿no? De esta manera, por eso era que era más largo. Y básicamente ahí ya tendríamos nuestro zapatito y ahora lo que vamos a hacer es el pompón. Entonces voy a tomar así dos dedos, puede ser más pequeño, y vamos a enrollar simplemente. También pueden usar un cartoncito, lo que ustedes prefieran. Una vez que ya tenemos la cantidad necesaria, vamos a cortar, retiramos, tomamos una hebra de la misma lana y vamos a pasar por el centro. Amarramos como si fuera un moñito, ajustando bien, y luego vamos a cortar a ambos lados y a emparejar. Bien, entonces ahí está. Vamos así, cogemos la tijera y vamos cortando de esta manera. Luego emparejamos y ya colocamos el pompón en nuestros zapatitos. Como ven aquí, ya tenemos nuestros lindos zapatitos, botines o botitas terminados. Miren ustedes qué hermosos han quedado. Recuerden que ustedes los pueden elaborar en todas las tallas y en todas las combinaciones de colores. Y son ideales para hacer lindos regalos, así como también para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Entonces, espero que se animen a hacerlos. No olviden compartir este lindo y súper fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 800 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos y que ustedes también los pueden ver a través de su televisor solamente dándole clic en la parte inferior derecha del video donde dice reproducir en el televisor. Este y todos nuestros tutoriales los van a poder ver en HD y a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.